Hay veces que no sabemos por qué suceden las cosas, pero nos queda muy claro que Dios obra de mil maneras. Nuestro invitado a continuación es alguien que saltó a la fama tras un gran escándalo en su vida, que lo empujó a salir a los medios de comunicación y dar su versión de los hechos. Me refiero a Cristian Estrada, amigo de la casa, el exnovio de Frida Sofía. A veces las cosas pasan y uno no las entiende, pero el tiempo termina poniendo todo en su lugar. Hoy nos visita también acompañado de alguien que le ha robado su corazón y con una vida que pues le ha cambiado tras esa tormenta que vivió hace tiempo atrás. Bienvenidos a ambos aquí a la casa de Un Nuevo Día, Cristian y su guapa novia Ferca. Bienvenidos a Un Nuevo Día. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Besos allá en el estudio. Ay, qué ricura. Un besito para los dos. Bueno, ustedes se ven súper lindos, pero Cristian, no podemos dejar de preguntarte, después de ese tiempo difícil, el que viviste atrás, del escándalo a lo mejor en el que te viste involucrado, ¿tú crees que eso te ayudó, te afectó en tu vida, la situación que viviste con Frida y con Alejandra? Buenos días a todos, primero que nada, pero pues fíjate que sí, yo creo que en su momento, ya estamos hablando 2 años atrás, en donde empezó todo ese el escándalo, pero estoy muy contento, ¿no? O sea, en eso de la pregunta tuya, en afectarme, sí me afectó un poco porque en su tiempo, pues obviamente sí, yo quería ser papá, ¿no? Tenía una ilusión muy grande en donde me puse muy contento, pero pues como dicen, ¿no? uno pone y Dios dispone, pero pues ahorita estoy muy contento, feliz y estamos embarazados. ¡Ay, sí! Sé que nos vienen a contar esa historia y la verdad que tenemos muchas preguntitas, Fer, que hay Cristian sobre esto, pero obviamente sí queríamos preguntarte si dejaste atrás ya todo lo que sucedió, corazón, o has roto total relación con Alejandra y Frida, o hay alguna relación cordial entre ustedes y ellas. No, ya nada, ya pasado pisado, ¿no? Como dicen. Pero es como te digo, te lo vuelvo a decir, estoy muy feliz, muy contento, o sea, en su momento no se dieron las cosas y es por algo, ¿no? O sea, Dios sabe cuándo y con quién y por qué. Y es por eso que me traje aquí a México, en donde yo nunca me lo esperaba que iba a llegar a México a hacer proyectos, pero pues gracias a Dios aquí estoy y muy feliz de la vida y contento porque voy a ser padre. Y en donde sabemos que te ha ido muy bien. Sí, así es, gracias a Dios me ha ido muy bien, ¿no? Ahora que hice Guerreros 2020 y pues me salieron proyectos. Cristian, yo pienso que esos milagros que Papá Dios regala suceden en el momento correcto, en el momento en que tienen que pasar las cosas, y por eso a lo mejor estás ahora en México, estás en el lugar en donde debes estar después de esa participación que te dejó tan buen sabor de boca. Hoy día, después de este milagro de vida que viene en camino, ¿tú crees que tú le debes alguna disculpa a alguien o que alguien te la debe a ti? No, pues fíjate, yo estoy muy agradecido, ¿no? Es como dices, de que pues por algo estoy aquí en México. Yo creo que yo tenía que ser, o sea, soy 100% mexicano, pero pues toda mi vida la viví en Estados Unidos. Entonces yo creo que tuve que venir a pisar tierra aquí en México y demostrar, pues la verdad, quién soy yo, ¿no? Porque pues mucha gente en el medio, aquí en mexicano, no me conocía, más que el escándalo. Y yo creo que lo vine y lo demostré, ¿no? Aquí en Guerreros, o sea, el atleta que soy, la buena persona, humilde. Y lo estoy demostrando y yo creo que es por eso que amarré aquí este corazoncito a la de mí. ¡Qué cosa rica! Ferca, bendiciones y felicidades para ti. ¡Qué emoción saber que tienes vida dentro de ti! Desde que se conocieron tú y Cristian hasta el sol de hoy, siguen fuertes, han salido adelante contra viento y marea. ¿Están bien? ¿Cómo te sientes tú? Así es, pues muy feliz, muy bendecida, me siento como en las nubes, de verdad que ha sido increíble poder compartir la noticia, cuando la compartí con él, cuando nos dimos cuenta que estábamos embarazados, lo que ha pasado en nuestro camino como pareja, estamos a punto de vivir un nuevo paso como pareja y vivir nuevas etapas, y al final de cuentas, como lo dices, o sea, hemos pasado por momentos súper álgidos, intensos, pero eso ha formado una relación sumamente, mucho más comprometida, mucho más fuerte, y saber qué es lo que queremos y hacia dónde íbamos, y al final de cuentas,
cuentas, como siempre se lo dije a Cris, fue una gran apuesta que hicimos los dos en defender y en tenernos aquí de la mano. Y hoy por hoy, pues la familia Estrada Quirós crece. Entonces, ¿qué te digo? ¿Qué mejor? Estoy feliz, la verdad. Oye, Ferca, Cristian, tenemos imágenes de algo muy especial, porque esta exclusiva nos la están dando para Estados Unidos y les agradecemos la confianza de compartir esta gran felicidad. Quiero ver si podemos ver esas imágenes de un monitor por ahí, a ver si me la ponen, porque yo estoy muy ilusionada. Ahí está. Ay, qué hermoso. Lo vuelvo a escuchar y me emociono, caray. Ferca, ese es el latido del corazón. ¿Hace cuánto te hiciste este eco? Este tiene una semana y media. Verdad que es el más fresquecito. Cuando lo escuchamos estábamos vueltos locos. Cristian le decía a la doctora, doctora, por favor, ¿le puede poner otra vez? Y fue súper emocionante, estábamos en shock, se nos llenaron los ojos de lágrimas. La verdad, gracias a Dios, estamos muy contentos, todo está perfecto, el bebé está perfecto, con salud, yo también. Así que hasta la doctora dijo, será un bebecito muy intenso. Tengo pregunta. Ya sé que tienes preguntas. Dices que es el más fresquecito que se han hecho. ¿Cuántos se han hecho y cuánto tiempo tienes de embarazo para poder saber? Ya casi 3, nos falta ahora, estamos a punto, o sea, estamos esperando con ansias los nuevos ahora que son el de 3D o el estructural, 4D, que ya lo vamos a poder ver como un poco más formado. Ese es el que estamos esperando, ese es el que sigue. Me he hecho 2 ultrasonidos y ese es el del corazón, que también ya lo estábamos esperando con ansias porque se escucha bastante fuerte. Ferca, ¿sabes el sexo o no? Que si son mamás, saben. ¿Sabes el sexo? No, todavía no sabemos. No queremos saber. No, todavía no sabemos. Pero yo quiero una niña, bueno, para vestir así como la hija de Damaris, así de hermosa. Así la quiero vestir, quiero que sea fashionista, quiero niña. Claro. Mira, te va a encantar. Si te sale nena, hay tantas opciones para vestir tan bonita a esa bebé y hacer cosas en complicidad con ella. Pero si te sale niño, también lo puedes poner muy hipster y muy a la moda. También hay opciones para varón preciosas. Pero bueno, ustedes saben que después de una pregunta de cuándo hay un bebé, si no se han casado, viene la pregunta de cuándo se casan. Entonces, ¿para cuándo es la boda? En eso estamos. Cristian se adelantó. En vez del anillo de compromiso, fue con el niño de compromiso. Al final de cuentas, bueno, es el que conteste, pero sí, tenemos muchos planes. Está de moda, Ferca, no te apures. Está de moda primero el bebé y luego el casamiento, no te apures. Yo los veo a los dos muy, muy contentos, sin duda. Pero Cristian, a ti en particular, te veo como muy ilusionado de convertirte en papá. ¿Qué sientes? No, pues es una emoción, alegría. Y con ansias de que, pues es como le digo, ya quiero que sean las 16 semanas, ya quiero saber qué es, ya quiero que nazca, que crezca. Pero pues emocionado, encantado, porque pues con respeto a Ferga, pues yo hace 2 años estuve ilusionado, ¿no? Fue una ilusión que me la quitaron de las manos. Pero pues te lo vuelvo a decir, ¿no? O sea, es algo que pues no me tocaba, no nos tocaba. Y pues, yo creo que está la persona adecuada y que donde estoy muy contento y feliz y estoy muy preparado para ser padre. Que tengan una hermosa vida juntos y que venga un bebé que los una más y que los llene de mucha armonía y de muchas alegrías, que todo lo demás quede en el pasado. Nosotros queremos celebrarlo con ustedes y les tenemos una sorpresita que me imagino que irá entrando por ahí ya prontito. ¡Ajá! ¡Ay! Oigan, muchas gracias, qué bonito detalle. Los primeros regalos del Baby E, que no sabemos si es niño o niña, pero muchas gracias. Niña. Adamari y yo hicimos una vaquita, espero les haya gustado, ¿verdad? La canastita. No, buenísimo, padrísimo. Las quiero. Muchas gracias. Estos detalles de verdad que nos llenan el corazón. Muchas gracias, de verdad. Gracias por las buenas vibras, gracias por las buenas bendiciones. Y ya les estaremos compartiendo qué es lo que sigue. Ustedes empiecen con la quiniela de si es niño o niña, a ver qué quieren. Ferca, y también sigue cantando porque sé que eres una mujer súper talentosa. Les deseo lo mejor a los dos. Ay, muchas gracias. Le voy a apostar a que sea niña como Cristian, que sea lo que ustedes quieran, pero que venga con salud. Besitos y gracias por la entrevista.